cuando la gente está leyendo se abstrae de tal manera que lo tocas, lo empujas y tipo, está al otro lado. Porque ¿dónde está? Está en el ciberespacio. ¿Y cuál es el ciberespacio? El ciberespacio es el lugar donde uno está cuando lee, cuando escucha el teléfono, cuando está andando por teléfono. Estás parado, ¿no? O te estás moviendo porque ya tenés celular. Pero no estás en ese mundo físico, estás en este mundo virtual. Con la lectura es lo mismo. Así que el mundo virtual es maravilloso, el mundo de la imaginación, fantástico. Y cada soporte lo acicatea, lo dispara de una forma distinta. Nosotros decimos fabricar ignorantes porque es paradójico que le demos a leer a los chicos jóvenes de 18, 20 años, 22, textos muy difíciles, autores muy inteligentes, muy críticos, y ellos lo único que hagan es repetirlos. Y después, porque los repiten generalmente mal, porque los docentes también los repetimos mal, creen que saben. Que saben ese autor, o saben ese tema, o esa cosa, ¿no? Y cuando lo único que han hecho es ingerir un montón de plástico, ¿viste? Y reproducirlo. Como no saben, porque no saben que lo están haciendo y creen que saben, es más grave. Por eso lo llamamos fábrica de ignorancia. El EduPunk, de vuelta, es un pretexto, es do it yourself, es un aprendizaje autodirigido. En el caso de la universidad, esto no lo estamos haciendo por la libre, ¿no? Es una universidad pública, tiene una estructura, nadie hace esto, todo el mundo da clases convencionales. Los alumnos que nosotros tenemos, o no alumnos como los llamamos nosotros, se sienten a veces interpelados favorablemente, otras veces no, porque es muy chocante esto de repente decirles, mira, no vas a tener que leer, no vas a tener que hacer una monografía, no vas a tener que dar un examen, no vas... Pero al contrario, vas a tener que dar clase vos, vas a tener que hacer un video, nosotros no te vamos a explicar cómo se hace, vas a tener que subirlo en YouTube, vas a tener que tener una cuenta en Twitter, lo que vos hagas lo va a ver todo el mundo, no solamente tus 250 compañeros, sino cualquier persona en el mundo. Y de repente, si el 70 o el 80% está de acuerdo, no necesariamente desde el principio, hay un núcleo de 10-20% que están en desacuerdo hasta el final, con lo cual la cosa se pone bien interesante.